un rival difícil, es un equipo que juega muy bien, todos sabemos lo que viene haciendo Águila, que es muy bueno y también rescatarlo de nosotros, que somos muy buenos de locales. Todos hemos visto que de locales nos hicimos muy fuertes y vamos por los 3 puntos. Lo importante aquí es cómo estamos preparados nosotros y creo que estamos preparados de la mejor manera, muy fuertes. Sabemos también de lo que somos, de la casa, de nosotros, y confiamos en el trabajo nosotros y saldremos a buscar los 3 puntos el sábado. Hemos venido trabajándolo, hemos venido revisando las imágenes de lo que es Águila y bueno, Dios quiera que el día sábado pueda ser el punto de partida para nosotros porque estamos necesitando ese triunfo y Dios quiera que podamos regalarle ese triunfo anhelado acá a toda la hinchada de Barranca Bermeja. No, como siempre, desde que empezamos este lindo proyecto, sabíamos lo que no teníamos claro. Primero era clasificar entre los 8, después de clasificar los 8, conseguir el campeonato. Pero bueno, son metas que nos hemos trazado. Por ahí el día martes se nos escapan los 3 puntos. Sabíamos que era de mucha importancia ir a ganar a Bucaramanga. Clásico, los clásicos se ganan, pero bueno, eso es fútbol. Sabemos que tenemos que estar un poco más atentos en las últimas jugadas. Y bueno, Dios quiera que el día del sábado podamos estar muy bien concentrados, podamos seguir haciendo respetar la casa. Y bueno, como le digo, puede sumar 27 puntos y acercándonos más a la clasificación, que es lo que más queremos.